Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches tengan todos ustedes, queridas amigas y queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito. ¡Pum! El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con la lectura de esta bellísima pieza de la literatura colombiana, ¿no? No, uruguaya. Uruguaya, discúlpame, uruguaya. Me gustaba mucho su curiosidad, su forma de incorporar, mezclar y bajar la poesía a la calle, subirla a un escenario, acercarla a la gente. Por eso es un poeta muy transversal. Joan Manuel Serrat. Esto es, amigos y amigas, Mario Benedetti, La Borra de Café. Yo soy Barbitas. Gracias por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Y sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Gente, ¿qué pasa? Desde Punta Carretas, al viejo le quedaba relativamente cerca su nuevo trabajo. Pero a mí no me ocurrió lo mismo con Eliseo Miranda. Tenía que tomar dos líneas de autobús, o un autobús y un tranvía. De modo que, salvo cuando llovía o estaba muy ventoso, prefería regresar a pie. Tomaba por Sierra, Jackson, Boulevard España, 21 de septiembre, El Aurri hasta la penitenciaría, que era, lagarto, mi destino final. Hasta entonces había vivido más o menos confinado en Capurro, y quizá por eso disfrutaba bastante con la larga travesía, que no siempre seguía el mismo itinerario, ya que había días que incluía un trecho por 18. En tales ocasiones me detenía un buen rato en alguna esquina, dedicado exclusivamente a observar el paso de la gente, con sus urgencias o su sangre de horchata. Constituía para mí una novedad, un descubrimiento. A medida que iban flanqueando mi concurrida soledad, tomaba notas mentales de sus peculiaridades y obsesiones. Las mujeres, seducidas por las vidrierías y sus modas al día, se detenían fascinadas, seguramente, aprendiendo de memoria talles, colores, modelos, precios. Luego salían disparadas, porque siempre llegaban tarde a alguna parte. Los hombres, más definidos u obcecados, cuando iban a comprar algo, entraban directamente a la tienda o a la papelería, perdiéndose así el disfrute de los escaparates, en cuya oferta no desperdiciaban tiempo. También abundaban los estudiantes de ambos sexos, especialmente cuando me acercaba a la universidad. Por lo común circulaban en grupos, con los muchachos asediando a las chicas y estas tomadas por el brazo para sentirse fuertes, devolviendo los piropos colectivos y los guiños individuales con quites de ironía y cuchicheos apócrifos. Los transeúntes adultos a veces se miraban, molestos ante esta lección de provechosa frivolidad, cada uno solidario con el fastidio del otro y confiando en no entrarse de pronto con un hijo o una hija propios entre aquella tropilla de inconfortables, tan ruidosos como jocundos. Como que mi cafetera nunca había hecho esos ruidos raros, güey. Desde mi mirador, en una esquina cualquiera, generalmente elegía de la de 18 y Gaboto, fui aprendiendo detalles y matices de la conducta humana, y tal visión panorámica llegó a convertirse, para mi inexperiente naturaleza, en un ejercicio apasionante. Por esta época, leía bastantes libros. Particularmente novelas. Y hacía tiempo que había abandonado de Mrs. Verne y Salgari. Ahora me dedicaba a establecer las diferencias más elementales entre los personajes de Víctor Hugo, Dickens o Dostoyevski, y los grises montevideanos que tenía a la vista. Durante cierto lapso tuve la obsesión de efectuar cortejos imaginarios entre los mendigos de la literatura y los de la vida real. Pero los pordioseros no abundaban en Montevideo. Por fin descubrí uno, al que le faltaban las piernas, y una tarde me entretuve a calcular cuánto aproximadamente habría recaudado en pocas horas. Lo multipliqué primero por 2, puesto que mendigaba en doble horario, y luego por 30, para llegar al ingreso mensual. Y llegué a la sorprendente conclusión de que ganaba mucho más que mi padre como administrador de un hotel. Esa misma noche se lo comenté al viejo, y, para mi asombro, no se murió de envidia. Hagan el ejercicio, güey, por eso se van a dar cuenta que hay tanta gente en la calle, güey. El semáforo dura alrededor de un minuto, minuto y medio. Taimien un semáforo por su casa, güey. Al que más indigentes tenga, güey. Y calculen un peso por cambio de semáforo, güey. Un peso, güey, por cambio de semáforo. Te vas a dar cuenta que ganan más que cualquier persona promedio, güey. Más ganan más que cualquier godín promedio, güey. Simplemente comentó: la diferencia sustancial entre tu mendigo y yo no reside en lo que percibimos diaria o mensualmente, sino más bien en que por lo menos yo
Tengo mis piernas, con varices y juanetes, pero las tengo. ¿Te parece poco? No, no me parecía poco, pero mi mendigo ni siquiera me servía para compararlo con los de Víctor Hugo. Evidentemente, éramos un país tan joven, tan poco desarrollado, que ni siquiera teníamos corte de los milagros. Se presume que más adelante iremos desarrollándonos, para así generar nuestra mendicidad vernácula. Alguna que otra tarde cambiaba mi itinerario y venía por Agraciada, rondeado hasta la Plaza Cagancha, lugar este que para mí era inseparable de una imagen única, que siempre estuvo colgada en mi memoria. Durante los Juegos de Ámsterdam de 1928, cuando Uruguay fue por segunda vez campeón olímpico de fútbol, todo el país estuvo pendiente de esos partidos. El día que Uruguay enfrentó a Italia, el viejo me llevó a la Plaza Cagancha. Ahí, en los pizarrones del diario Imparcial, iban apareciendo los más importantes pormenores del juego. Avanza Uruguay, Italia cede córner, gol italiano, gran reacción del equipo uruguayo, etc. Y había cántaros y centenares de paraguas formaban una suerte de techo sobre la plaza repleta. Yo era entonces un niño, 5 o 6 años, pero no he olvidado mi sensación de insignificancia bajo aquel extraño cobertizo, así como mi constante vigilancia para que las goteras de los paraguas no cayeran sobre mis zapatos. Precaución totalmente inútil, ya que de todas maneras estaban empapados. Al final, ganó Uruguay 3-2. Yo, en cambio, gané un resfrío que 48 horas más tarde se transformó en gripe. Pero eso fue en 1928. Ahora, la calle tenía atractivos menos folclóricos. Por ejemplo, las mujeres. Particularmente cuando llegaba la primavera. Con los primeros colores, empezaban a perder trapos como si fueran escamas. Pero primero los abrigos impermeables. Luego los sacos y pulóveres. Después, cambiaban las mangas largas por las cortas. Y por último, se quedaban sin mangas y sin medias. ¡Qué festival de piernas! Y hasta había quienes lucían una zona de sus lindas espalditas. Ya porque se me antoja, ¿eh? La repentina aparición de la piel, fresca, nuevecita, muy clara al comienzo, más oscura a medida que avanzaba profundamente. Más oscura a medida que avanzaba la temporada de playas, me conmovía profundamente. Lo peculiar era que, más que las estudiantes casi adolescentes, me atraían las pulcras empleaditas de uniforme, que al mediodía dejaban por una hora sus puestos en los comercios de la avenida para acomodarse en un café o en algún banco de la Plaza de los 33, donde mientras conversaban, consumían la merienda que habían traído de sus casas. En sus gestos y cuchicheos se diferenciaban los modales de los modales estudiantiles, entre otras razones, porque sus grupitos no eran mixtos. En las tiendas empleaban más mujeres que hombres. Nunca me atreví a abordarlas o a preguntarles algo. Hay que considerar que me llevaban por lo menos 10 años y que yo no me distinguía por mi coraje, pero disfrutaba contemplándolas. Creo que además las admiraba porque trabajaban y cobraban un sueldo. Dos detalles que aún faltaban en mi ficha personal. Por otra parte, mi interés no se dirigía a ninguna en particular, sino que más bien me atraían como colectivo. Tengo la impresión de que esos regresos callejeros desde el liceo hasta mi casa significaban para mí algo como el descubrimiento de la libertad. Poco descubrimiento y la magra libertad, pero algo es algo. Podía demorar 2 horas, o 4, en mi safari cotidiano. Nadie me pedía cuentas por las eventuales tardanzas, ni siquiera Julisca. De todos modos, el viejo volvía mucho más tarde y yo lo esperaba para cenar. Julisca solía cocinarnos platos de su tierra, y le habíamos tomado el gusto a aquella cocina exótica, casi por compromiso. El viejo me preguntaba por mis estudios y yo le respondía también por compromiso, con datos sumarísimos y evitando aquellas referencias que podían provocarle no exactamente preocupación, sino más bien la obligación de preocuparse. Ni Natalia, ni mucho menos Quique, comían nunca con nosotros. Recuerdo una rara excepción. Un fin de año en que no estaba Julisca, habiendo ido a recibir el 1939 con sus únicos parientes que vivían en Las Piedras. Natalia hizo unos ñoquis exquisitos. Quique trajo el postre y el vino. El viejo puso el champán de rigor y los 5 los pasamos francamente bien. Solo al final el viejo propuso un brindis por el recuerdo de mamá. Y con ese motivo, Elenita lloró un poco antes de irse a la cama, dispuesta a enfrentar su primer sueño del año nuevo. Alguna que otra tarde me dejaba caer por el hotel que administraba el viejo. Quedaba a 2 cuadras de la Rambla y tenía un jardín con árboles bastante añosos. Ahí el viejo se convertía en otro, locuaz, eficiente, moderadamente autoritario. Sabía manejar a los huéspedes, pero por lo común
por lo común porteños. Era obvio que el personal lo respetaba y hasta se diría que lo estimaba. A mí, como hijo del jefe, también me llegaba parte de ese beneficio. Y los camareros, las mucamas y la telefonista me trataban con la simpatía y la condescendencia que se hacían acreedores mis recién cumplidos 15 años. Cosita. Algún fin de semana me quedaba ahí, leyendo entre los árboles, en particular junto a una araucaria que era mi favorita. El aire salitroso que subía de la costa mezclado con la fragancia de los pinos viejos me proporcionaban una extraña sensación de bienestar. Aprovechaba para respirar a pleno pulmón. En ciertas ocasiones dejaba el libro a un lado y me quedaba inmóvil, tan solo escuchando los pájaros y las bocinas que dialogaban allá en la rambla. Yo hacía buenas migas con el más joven de los camareros, un tal Rosendo, que se especializaba en dedicar inocentes diabluras a más de un cliente. Había, por ejemplo, un militar argentino, septuagenario y en retiro, sordo como una tapia. Se levantaba muy temprano y bajaba a desayunar al comedor. Rosendo concurría a atenderlo con una franca sonrisa y sistemáticamente el general pregunta cómo estaba el tiempo. «Milanesas con papas fritas», respondía el guasón. Y el otro muy conforme anunciaba: «Entonces voy a buscar una bufanda». Y el, si el sordo pedía: «Por favor, muchacho, dígale a la mucama que esta noche me pongo una almohada adicional», Rosendo preguntaba con toda seriedad: «¿Cómo la quiere, mi general? ¿De remolachas o de espárragos?». «La que sea más suave», decía el otro, agradecido. Él alcanzaba una buena propina, que Rosendo pescaba al vuelo sin el menor remordimiento. Por supuesto, mi viejo jamás se enteraba de semejantes improvisaciones. Varias veces fui testigo de esos diálogos estrafalarios, y puedo asegurar que el desempeño actoral de Rosendo era de una pulcritud verdaderamente profesional. De ahí que no me sorprendiera cuando, un año más tarde, lo vi integrando un elenco de teatro aficionado. Las iniciales. En el jardín del hotel encontré una tarde, grabadas con un cuchillo o un cortaplumas en el tronco de un pino, las letras A y A, metidas en un corazón torpemente diseñado. Y me puse a imaginar acerca de aquellas iniciales y la remota pareja que nombraban. El trazo parecía antiguo, como si incontables lluvias lo hubieran lavado y vuelto a lavar. Antes de ser hotel, aquel viejo edificio había sido una muy confortable residencia de gente acomodada. Quizá las iniciales provenían de esa época. Se me ocurrió que la primera, A, correspondía a un Arsenio y la segunda a una Azucena. Elegí que fuera el amor, que fuera un amor clandestino, por lo menos censurado. Digamos, entre primos hermanos serían católicos. Serían católicos, eso lo agregué yo, no vayan a pensar que fue él. Entre primos hermanos. O tal vez Arsenio podría haber sido el hijo menor de la familia, y Azucena, una sirvientita adolescente y tierna, que finalmente habría quedado embarazada y en consecuencia fue despedida. Pese a la desesperación de Arsenio, quien seguramente aún no habría profundizado en la existencia de las clases sociales. También podía ser que Arsenio fuera el chofer y Azucena la niña de la casa. Claro que en esa situación no había quedado encinta, ya que el chofer sí sabría de clases sociales y métodos anticonceptivos. Sería consciente de a qué penalidades se exponía por presunta violación de una menor de pro. Cabía asimismo la posibilidad de que la inicial repetida significara un colmo de soledades, una suerte de espejo empañado, o sea, Arsenio más Arsenio, o Azucena más Azucena. Es decir, el trazado de alguien que reclamaba compañía, pero solo hallaba la de sí mismo, o la de sí misma. De ahí que inventara un idilio, como un borrador de sentimiento, con un placer tan hedonista, y no obstante tan angustioso, como suelen ser los placeres solitarios. A era además el arranque del alfabeto, el origen, la identidad primera. La duplicación venía a constituir una inexistencia, una obsesión, o acaso la nostalgia de un origen continuo, de una identidad paralela en quien confiar, hasta el punto de meterla en el mismo corazón. Elíptica, manera de diseñar un designar un solo mundo, tal vez un solo amor. Como puede verse, estaba indigesto de lecturas románticas y también de simbología. Lo primero, como futuro de mi cóctel de novelas, y lo segundo, como resultado de mis conversaciones con un compañero de clase, un tal Perico, absolutamente invadido por el psicoanálisis. Su tío era todo un tríptico, médico psiquiatra y psicoanalista.
y no se conformaba con los símbolos más o menos popularizados por Freud o seguidores, sino que constantemente incorporaba otros de su propia cosecha. Confieso que su insistencia me aburrió un poco, pero es probable que me dejara algún sedimento, y yo no hallaba nada mejor que aplicarlo a las desprevenidas iniciales del pino viejo. Perico tenía asimismo otras aptitudes. Verbigracia, sabía leer las líneas de la mano y reconocer agüeros y presagios en la borra del café. Una tarde, nos habíamos encontrado en el Tupi frente al Solís, y como vio que yo estaba terminando mi café, me pidió el pocillo y cumpliendo con el precepto le dio vuelta. Examinó atentamente la borra. No tomes muy en serio mi café, Tomancia, dijo sonriendo. Ni yo mismo la tomo en serio. Simplemente me atraen los enigmas, las adivinaciones. Siguió un rato más contemplando aquello que para mí no significaba nada. ¿Sabes qué veo? Una mujer y un árbol. Asumí mansamente el augurio, ya que a mi vez interpreté que en todo caso se trataría de Rita y de la higuera. Pues sí, podría ser. Mi segundo graf. La Segunda Guerra Mundial llevaba pocos meses de andadura cuando tuvo lugar, en aguas del Atlántico, un duro combate entre tres barcos británicos, el Ajax, el Aquiles y el Exeter, y el acorazado alemán Graf Spee, que vino a dar con sus hierros maltrechos al puerto de Montevideo. 3-1. El inopinado arribo de aquel temible Tessenkreuzer sacudió las rutinas en la ciudad. Era nuestro primer contacto directo con la guerra. Esa tarde, muchos comercios decidieron cerrar temprano sus oficinas, no solo para que el personal pudiera ir a curiosear al puerto, sino también porque patrones y gerentes no querían perderse aquella vista fuera de serie. Además, muchos se proponían fotografiar al invulnerable vulnerado en la literatura que vendrá. Opinó en clase nuestro profesor del ramo. No faltará ocasión de usarlo como eficaz señuelo erótico. ¿Erótico? Preguntamos como una masa coral bien afinada. Naturalmente. ¿Cuánto os falta aprender, hijos míos? Nadie se ha fijado, desde el célebre velero bergantín hasta el polvorín náutico, en la singología. Nadie se ha fijado, desde el célebre velero bergantín hasta este polvorín náutico, en la simbología fálica de los 10 cañoles por banda. Fíjense que sí es cierto que hay como una simbología súper falocentrista en la guerra, güey. Todos parece que están agarrando nepes y jugando con nepes y midiéndose el nepe. Pito chico todos. Ahí capitulamos y nos fuimos todos a ver la novedad. En el puerto había una multitud. Estuvimos un buen rato viendo cómo una poderosa lancha motor transportaba oficiales y marineros desde el buque a tierra firme y viceversa. Curiosamente, la viceversa era siempre más lesbiana. Después, tal vez debido a las presiones, y a los vaivenes de la gente, nos fuimos disgregando. Pese a más de 2 horas de la contemplación de aquel trasiego, lamenté no tener unos prismáticos para examinar qué cara y qué expresión tenían esos muchachos que virtualmente empezaban la vida con una derrota. Desde lejos, me parecía que algunos mostraban señales de alivio, pero no podía asegurarlo. Con tanto movimiento y con tantas idas y venidas, el acorazado, descorazonado, humillado e inmóvil, pero todavía imponente, era una presencia dramática, un aviso mortuorio de la guerra lejana que de pronto se instalaba aquí a nuestro lado. ¿Y si les da por bombardear la ciudad? Preguntó un optimista. ¿Y para qué cree usted que tenemos la fortaleza del cerro? Retocó un gracioso, que no tuvo menor eco. Pero no nos bombardearon. La gente, en vista de aquello, se había vuelto un poco monótono. Empezó a dispersarse. En ese ámbito todo se convierte rápidamente en costumbre, hasta los acorazados alemanes. Un gordo de boina, que pude identificar como un periodista, se acercó, lápiz y libreta en mano, a un larguirucho con aura profesoral. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo definiría usted poéticamente este acorazado de bolsillo? El interpelado no se inmutó. Yo diría que es el único Moby Dick que pueden llegar a crear los alemanes. El periodista quedó desconcertado, pero no se atrevió a preguntar quién era ese Moby Dick. Mientras caminaba por el rincón hacia la plaza matriz, pensé que este era mi segundo graf. Mediaban los 8 años entre el Zeppelin y el Spee, entre el graf del aire y el graf del agua. Solo me faltaba conocer un graf del fuego. Moby Dick, para los que no sepan, es una ballena
O el nombre que le pusieron unos pescadores de ballena a una ballena que era muy difícil de atrapar, al parecer era muy inteligente. Voy a buscar el libro y lo vamos a leer, porque de hecho también es un libro, una pieza de la literatura, me parece que anglosajona. No sé si eran ingleses. No sospechaba que casi de inmediato el graf de agua se convertiría en el graf de fuego. Justamente cuando cruzaba la plaza sonó un estruendo. Toda la ciudad vieja pareció estremecerse y hasta me pareció que la mole del Hotel Nogaró se encogía del miedo. El capitán alemán había decidido el sacrificio del barco, como un anticipo de su propia inmolación. Días más tarde, en un hotel de Buenos Aires, tras envolverse no precisamente en enseña nazi, sino en la antigua bandera imperial. Poco después... se quitó la vida. Poco después los marinos alemanes enterraron a sus muertos, infausto saldo de la batalla contra los ingleses. Previamente y en medio del desconcierto del público, llevaron a cabo su desfile por las calles de Montevideo, mientras cantaban Ich hatte einen Kameraden, la tradicional canción alemán por el compañero caído. Para sorpresa de tríos y troyanos, a la ceremonia en el cementerio del norte asistió, en atuendo de gala, nada menos que el ministro británico, Eugen Millington Drake. Desde una esquina los vi pasar. A mi lado, un hombre joven con acento extranjero dijo, parece mentira, tienen caras de ángeles, pero yo los conozco. Me dijo que era judío, que sus padres habían sido exterminados en un campo de concentración, antes aún de que estallara la guerra. Él se había salvado gracias a un cura, amigo de su padre. Como hay una relación bien rara entre los sudamericanos, uruguayos, argentinos y los que seguían a Adolfo, güey. Como hay como una relación intrínseca entre ellos dos. Y siempre hay como que relación histórica, güey. Aquí lo podemos ver una vez más marcado. Porque chingado se fue un barco, un acorazado alemán, después de ser atacado por los ingleses a Uruguay. A ver, díganme, güey, ¿por qué todos los países del mundo tuvo que ver anclado en Uruguay? Pregunto, digo, ¿por qué lo fue a recibir un inglés, güey? Pregunto, güey. Detrás de esos ojos azules y esas mejillas candorosas, son capaces de albergar un odio que no puede medirse. Le dije que no todos serían iguales, que no podía ser que todos esos niños fueran asesinos en potencia. Nadie es asesino en potencia, lo sé, pero un loco, un alucinado, puede contagiarle su alucinación y su demencia. El más peligroso de sus atributos es cierta recóndita vocación de raza reina. Los mejores la descubren en sí. En sí mismos, porque todos la tienen, y la desmantelan, la liquidan, la extirpan como si fuera un tumor. Pero los otros, que en el fondo son los más ineptos, los más estúpidos, los más necios, la alimentan con delectación porque sólo así se sienten seguros. Los muchachos terminaron su desfile. El hombre que tan duramente los juzgaba se despidió con un gesto y cruzó la avenida. Yo me metí en un café. Demasiados acontecimientos para una sola tarde. Después de todo, mi segundo graf era más sórdido que el primero. De aquel otro lejano, solo quedaba el cadáver del dandy. De este, ahora, una vislumbre colectiva y macabra. En esas tensas horas circuló un rumor. Los alemanes habían metido armas en los féretros. Años después me enteré de que esa misma noche, varios muchachos uruguayos habían penetrado en el cementerio y literalmente violado las tumbas recién cerradas, a fin de verificar si los ataúdes contenían efectivamente armas. Pero solo hallaron cadáveres flamantes. Lo que sí los invito a que piensen, güey, como ejercicio de resistencia cultural que somos, ¿por qué durante tantas épocas de la vida, donde además en este ejercicio de resistencia cultural hemos hecho notar que más de una vez se ha intentado hacer algo en contra de los hijos del David, güey, o de David, güey? Pues porque no empezamos a discutir qué chingados hacen esos vatos que haya causado que tanta gente los quiera matar, güey. No sé, piénsalo. Esto es Mario Benedetti, la porra de café. Pobre pecador. Gracias a ti por venir. De mi grupito de amigos de Capurro, el único al que seguía viendo esporádicamente era Norberto. En uno de esos encuentros le pregunté por mi querida higuera, y si él seguía utilizándola para pasar a la que había sido mi habitación. Estás loco, dijo. Ahora las inquilinas son unas viejas insoportables, tres hermanas solteronas y o viudas. Da lo mismo. Que han llenado tus
Tu ex, altillo, de trastos desvencijados y malolientes, paquetes de viejos periódicos y además cerraron la ventana con dos candados como si temieran que yo les fuera a robar semejantes porquerías. La pobre higuera está desconsolada y una de sus ramas se arrima cuando puede a la que era tu ventana como buscándote. Le agradecí a Norberto esa licencia, poética. En el fondo, no dejaba de gustarme la higuera, no dejaba de gustarme que la higuera me echara de menos. Según Norberto, el barrio había cambiado mucho. El parque parecía un ominoso abandono municipal, y en las cercanías de la zona se habían instalado varias fábricas y plantas industriales, con las que el paisaje humano se había modificado, y el barrio había perdido su intimidad colectiva. La cancha de Lito tenía el césped sin cortar, y aquello era un yuyal, pero eso sí, habían abierto dos o tres nuevos bares para atender a la demanda de los parroquianos recién incorporados. Siempre, yo sé que es muy temprano para empezar con los pensamientos, pero con los paréntesis culturales, pero siempre se me ha hecho muy interesante como que el... ¿Cómo te diré, güey? La relación que tienen la fábrica, ¿no? O la explotación obrera con el consumo de sustancias que alteran la realidad. Norberto me confió a sí mismo una crisis muy personal. Se había alejado del padre Ricardo. ¡Qué bueno! Sencillamente porque este le había hecho una salvajada. ¡Qué raro! No me acuerdo cuál salvajada era, la verdad. Resulta que un sábado en la noche Norberto había concurrido con varios de sus nuevos amigos a un prostíbulo del Pantanoso. Y la experiencia le había dejado un mal sabor. Una semana después, al confesarse con el padre Ricardo, le confió su pecado. Como bien dice mi abuela Doris. Dolores, cada cardumen tiene su pescador. El cura, además de designarle como penitencia una tonelada de Padres Nuestros y Ave Marías, el pobre confesó, estuvo como dos horas reza que te reza. Fue y se lo contó al padre Norberto, quien tomó dos medidas radicales e inmediatas. Le retiró la llave y le propinó dos soberanas bofetadas que le desacomodaron la mandíbula durante varias horas. Le explicó además que la primera bofetada era por lo del prostíbulo. Todavía es muy temprano para eso. Pero la segunda era por haber sido tan estúpido como para contárselo nada menos que al padre Ricardo que, como es público y notorio, es un chismoso sexual de primer orden. Para Norberto, mucho más grande que la golpiza paterna había sido la dolorosa revelación de que, al menos para el padre Ricardo, el secreto de confesión era papel mojado. Tomó entonces una decisión. El domingo siguiente fue a la iglesia. Se metió a la prepa en el confesionario, y una vez que estuvo seguro de que tras la rejilla se hallaba su enemigo, le desrajó todo un forrilegio de reproches, palabrotas incluidas, durante varios y transcendentales minutos, que fueron para el apabullado sacerdote un anticipo de las chamusquinas del secano infierno. La citalinaria concluyó con una estentórea exhortación. Y ahora, cura batidor y mala leche, vaya y cuéntale a mi viejo que lo he mandado a la mierda. Pero el padre Ricardo se quedó contrito y en el molde. Culos son, culos serán. Hoy, estreno, hoy. Los domingos Julisca tenía libre y normalmente iba a las piedras a ver a sus familiares. Nunca los conocimos y, vistas las dificultades lingüísticas del ayugo, tampoco supimos a ciencia cierta si eran primos o primas, sobrinos o sobrinas. Por otra parte, los domingos el viejo se llevaba con él a Elenita, que en el hotel se había hecho amiga de una chica de su edad, la hija del Maitré, con la que se adoraban. En cuanto a Natalia y Quique, si el tiempo les era propicio, se iban el día entero a alguna playa. De modo que en los domingos estivales la casa quedaba exclusivamente para mi uso personal. Algo que no encerraba ningún especial significado, salvo que constituía para mí otra variante de la libertad. Por cierto, muy distinta a la callejera. Ese domingo había ido a la feria de Tristán Narvaja. Nunca compraba nada. La verdad es que no tenía con qué. Pero me gustaba meterme entre la gente, escuchar las agrias o pintorescas discusiones, hojear libros de segunda o décima mano. A mediodía regresé a la casa, dispuesto a almorzar a solas. Julisca, cuando se ausentaba, nos dejaba algún sabroso plato en la heladera. Fui directamente a la cocina, pero ahí me esperaba una sorpresa. Natalia, de pie, junto a una hornalla encendida de la cocina de gas, movía lentamente, en una olla y en modo circular, una larga cuchara de madera. Llevaba puesto un camisón corto, o una gasa transparente,
O sea, que se le veía, o se le adivinaba todo. Además estaba descalza, lo que acentuaba la impresión de desnudez. «Perdón», dije sobresaltado. «Pensé que no habría nadie en casa». «No te preocupes», dijo ella, divertida con mi asombro. «Yo también pensé que estaba sola». Entonces hizo un simple gesto, pero intuí que era el comienzo de algo. Apagó el fuego. Yo seguí inmóvil en el umbral de la cocina. Vino hacia mí y tuve la impresión de que acudía en mi ayuda. «Estamos solo, Claudito. ¿Te das cuenta?» «Claro que me daba cuenta. Es el día libre de la yugular». Así llamaban ella y el Quique a la yugoslava. «Tu padre y Elenita regresarán a la noche». «Quique tuvo que ir a Paysandú, pero por no sé qué lío familiar». Yo asentía desbordado por tanta buena noticia. Me tomó del brazo y me llevó hasta su cuarto. Cerró las cortinas. Me miró gravemente. «Claudito, nunca has estado con una mujer, ¿verdad?». Me fijé, como un estúpido, que decía mujer, porque era chilena. «¿Estado?», balbucé. «No te hagas el sonso. Bien sabes lo que quiero decir». «No, nunca he estado». «¿Quieres que te enseñe?». Mi timidez tenía un límite, así que dije, «Quiero». Me desabrochó los primeros dos botones de la camisa y metió su mano por debajo de la misma. Me acarició un hombro y la nuca, atrajo mi cabeza y me dio un beso rápido en los labios. Luego se apartó y se quitó el camisón transparente. Natalia tenía 25 años y a mí, desde la óptica de mis 16, me había parecido hasta ese momento una simpática veterana. Todo relativo. Pero cuando se quedó desnuda, con sus piernas finas de bailarina, su poblado pubis pelirrojo y sus pechitos desafiantes, se convirtió de pronto en alguien sin edad. Una Nereida, una diosa de juventud, una sirena sin cola, qué sé yo. Es claro que todo ese catálogo lo pensé mucho después, ya que en ese instante crucial de mi vida no estaba para reminiscencias grecolatinas. Tenía 16 años, Natalia, no mames. Eso está mal. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar así? ¿O quieres que te quite los pantalones? Son las 3:10. Vamos a aprovechar ahora el tiempo que nos queda. Cuando por fin quedé yo también en cueros, lo más trabajoso fue desabrocharme los zapatos y quitarme los calcetines. Mi erección era tan notoria que si ella no se rió, creo que fue por temor a desalentarse o que me volviera la timidez. Pero de mí di cuenta de que sus ojos sí reían. La verdad es que a esa altura nadie me habría desalentado. Luego, y en la cama, ella dio comienzo tierna, morosamente, a la lección número 1. Tengo la impresión de que fui un alumno aprovechado y que ella quedó contenta con mi rápido aprendizaje. Como bautizo, te aseguro que has sido excelente, Claudito. Vas a ser felices a tus mujeres. Ya lo verás. Por ahora, el feliz era yo. Tanto que 10 minutos más tarde le pedí, bastante seguro de mí mismo, que me impartiera la lección número 2. Ahora mismo, ahora mismo. No sabía que te habías apuntado a un curso intensivo. Está bien, pero será la última, ¿eh? No te olvides que yo soy del Quique. Él es mi hombre. Ajá. ¿Y eso que hicimos? Esto que hicimos fue ante todo un acto de solidaridad. En Chile somos muy solidarios y solidarias. Hace tiempo que sentía que necesitabas esto para tu formación. ¿Entiendes? Sí, claro. Y hoy se dio la ocasión. Dios nos dejó solitos. A Dios también le gusta que pequemos, siempre que lo hagamos con alegría. Así nos puede perdonar alegremente. Además, hay pecados horribles y pecados lindísimos. El nuestro fue lindísimo, ¿no te parece? Le pregunté si era católica. Por supuesto, pero católica por la libre. Digamos freelance. Me entiendo directamente con Dios, sin necesidad de los curas intermediarios que cobran con su comisión en limosnas y aves marías y cosas más feas, Natalia. El segundo pecado fue todavía más estupendo que el primero. Yo tenía más práctica. Después me quedé mirándola con ojos tiernos y ella se puso seria. Ah, no, Claudito, no te enamores, ¿eh? Me lo tienes que prometer. Seré tu amiga, eso sí. Pregunté, tratando de sostenerle la mirada. ¿A vos no te gusto? Claro que sí. Me gustó porque me gustas. De lo contrario, no lo habría hecho. Pero no lo olvides, yo quiero al Quique. ¿Y te acuestas con él? Pues claro que me acuesto. Cuando dos se quieren y pueden, se acuestan. Ahora vístete y vete a tu cuarto. Que si llega a aparecer la yugular, no lo creo. Todavía es temprano. Seguro que me denuncia como una corruptora de menores. Pues sí. Cuando estuve en mi cama, después de tanta excitación, me vino un repentino aflojamiento y al poco rato me dormí. Lo último que pensé fue,
Menos mal que, a diferencia del Norberto, no tengo ningún cura confesor a quien contarle mi desliz. A propósito, el pobre padre Ricardo vivirá sin deslices. No pienses en eso, Mario. Después de todo, pienso que Natalia le debe de haber contado al Quique nuestra comunión. Más aún, hasta presumo que ella lo hizo con todo su visto bueno. Y lo pienso así porque a partir de aquel día, para mí memorable, el Quique me dedicaba a menudo unas sonrisas que eran un extraño cóctel de complicidad, sobreentendidos y paternalismo burlón, más un ingrediente adicional que más o menos significaba: ah, pero no te olvides, pibe, yo soy el dueño de ese cuerpecito. Infortunadamente no lo olvidaba. Poco a poco me fui acostumbrando a la relación meramente amistosa con Natalia. Así y todo, frecuentemente soñaba con ella. Y claro, las sábanas sufrían las consecuencias. La marcación de Julisca era implacable. Usted dejar sábanos mucho sucio con un porqué río. Una conseja, mejor usted vaya de putos. Ahí me apresuraba a rectificarla. Vamos, Julisca, querrá decir de putas. Usted saber. Julisca tenía su pizca de razón. Sin embargo, no me atraía a ir de putas. El estreno con Natalia había sido tan glorioso que no quería borrarlo con cualquier remego. Además, la cuota semanal que me pasaba el viejo no alcanzaba para excesos. Y por último, los menores de edad no eran bienvenidos en esos antros. Bueno, mínimo alguien tiene cordura, güey. Conviene recordar que la masturbación era considerada por padres, médicos, sacerdotes, sociólogos, etc., como un vicio de espantosas consecuencias. La masturbación no es el vicio, güey. El vicio es la pornografía. La pornografía te hace mucho daño porque te hace pensar, esperar y recibir placer por algo que no existe, güey. No está mal que tengas fantasías y no está mal que te des cariño. Lo que está mal es que veas pornografía todo el día esperando que tu pareja sea una puta insaciable o tu mujer sea un príncipe azul como te encantó, como te educó Disney. O las cosas raras. La verdad no sé qué vean las mujeres en la pornografía, güey. Tengo que hacer una investigación al respecto. Como un vicio de espantosas consecuencias. Provocaba tuberculosis, impotencia, hijos subnormales y anda maíz. Lo que sí provoca es eyaculación precoz en el hombre, güey, ¿eh? Eso sí se los digo de compas. Pero ¿qué otro remedio? Los mismos padres, doctores, curas, psicólogos, que condenaban duramente aquella práctica, se habían masturbado concienzudamente en sus lejanas adolescencias, sin que por ello se hubieran vuelto tiscos o impotentes. Esa era también la tesis de Perico, mi cumplido asesor en psicoanálisis y psicología, quien sin embargo agregaba: de todas maneras, yo prefiero los burdeles. Tienen una notoria ventaja sobre el placer solitario, y es que uno puede conversar y hacer amistades. Conozco algunas putas que son como hermanas para mí, o por lo menos tías. Incluso las analizo, y ellas, locas de la vida. No interpretes mal, ya sé que son locas y mujeres de la vida, pero locas de la vida, una expresión que acaso tenga su origen en su oficio milenario, incluye un elemento de alegría, de disfrute. Una cosa he aprendido con ellas: cómo es fácil que su oficio corporal se les vuelva rutina. Su goce mayor pasa a ser el del espíritu, cuando se divierten con una buena broma, festejan una ironía creativa, o reciben una muestra de amistad desinteresada, o las abarcas en un piropo original. En sus ojos se trasluce que ese es su goce preferido, el orgasmo espiritual, y bien que lo agradecen. A veces después, cuando uno entra en materia, ni siquiera te cobran, pero igual les pago. No faltaba más. Espaldarazo. La primera huelga de mi vida me dejó cicatrices. En general no me preocupaba mucho los conflictos de la enseñanza, pero la FEU había decretado 2 días de huelga. Los de secundaria adhirieron, y yo ni siquiera había preguntado el motivo. Simplemente pensé que, ya que no iba a ir al liceo, podía aprovechar para devolverle a Perico un montón de libros que me había prestado en los últimos meses. Perico vivía a pocas cuadras de la Miranda, así que coloqué varios: Freud, Jung y Adler en el portafolio que llevaba diariamente al liceo. Puse otros más en una bolsa. Tomé un ómnibus, luego otro, y me bajé a la altura del legislativo. Lentamente, los libros pesan, me dirigí hacia la calle Sierra. A lo lejos distinguí la figura inconfundible del Tomasito Robles, conocido como el campeón.
Había ganado varias competencias atléticas para menores. Me hizo una seña y empezó a acercarse. El campeón era buen atleta, pero mal estudiante. Me llevaba 2 años. Sin embargo, repetía cuarto y estaba en mi clase. Pasaba por comunista y era un eficaz organizador de paros, huelgas, protestas, manifiestos, etcétera, etcétera. Lo esperé, cargado con los libros, pero cuando estuvo por fin frente a mí, me gritó: ¡Carnero, rompe huelgas! Y sin dijera guabá, me encajó tremendo piñazo en el pómulo derecho, que me puso enseguida como un farol. Mientras me agachaba para dejar en el suelo mi carga, libresca y tratar de defenderme, alcancé a gritarle: ¡Pero campeón, qué te pasa! ¡Estás loco! ¡Yo no soy un carnero! ¡Ah, no! ¿Y a dónde vas con todo esto? ¿No vas a clase? No, campeón. Voy a devolverle unos libros a Perico, que me los prestó y vive aquí cerca. Y le mostré mi carga para que viera que no eran libros de texto. Tomasito se puso rojo. Perdóname, flaco, dijo casi llorando. Y volví a repetir: perdóname, flaco. ¿Cómo pude hacer esto con lo mucho que te quiero y con todo lo que me soplas en clase? Perdóname, flaco. De veras, perdóname. ¿Lo perdoné? Claro, a pesar de que el pómulo derecho seguía haciendo señales como el faro del cerro. A toda costa, quiso invitarme con un imperial. Y fuimos a una cervecería alemana que quedaba a espaldas del palacio. Ahí, como muestra de confianza, me contó su historia. El padre le pegaba a la madre diariamente. ¿Y ella qué hace? Llora. Solo eso. ¿Y vos? Yo lo agarro al viejo de un brazo y trato de apartarlo, pero acaba golpeándome a mí también y tirándome al suelo. Pero Tomasito, con ese lomo que Dios te ha dado, el viejo es mucho más grandote que yo. Y además no puedo ni quiero pegarle. Solo pretendo que no le dé viaba a la vieja. ¿Y por qué le pega? Dice que la vieja tuvo un amante. Él dice un querido. Hace como 20 años. Y hasta sospecha. Esto solo lo suelta cuando viene borracho. Que él no es mi padre. Que no va a ser. Si nos parecemos. No diré como 2 gotas de agua. Pero sí, como 2 gotas de grapa. Por eso me cuesta tanto estudiar. Te imaginarás que con ese ambiente no puedo concentrarme. Pagó las cervezas y me propuso. Ya se había convencido de que yo no era un carnero. Que nos acercáramos al liceo. Antes pasamos por lo de Perico y dejé los libros. Ahora con un motivo adicional. No despertar más sospechas infundadas. Perico miró mi pómulo con estupor, pero no dijo nada. Frente al liceo había como 200 estudiantes que gritaban consignas y arrojaban alguna que otra piedra. Una de ellas rompió un vidrio y pensé qué corriente de aire iba a entrar por ahí en invierno. El tránsito estaba cortado y podía escucharse un buen concierto para bocina y orquesta. Ahí fue cuando aparecieron los coraceros con sus caballos y la sana intención de desolvernos. Todos corrieron como gacelas de Walt Disney, pero yo debo haberlo hecho como tortuga de Samaniego, ya que en la vida me ligué un sablazo en la espalda, además de un dragón en la camisa. A Perico y a Tomasito los perdí de vista, así que decidí emprender el regreso al hogar, dulce hogar, y ahí llegué con un lastimoso aspecto de veterano de la Guerra Grande. Menos mal que en casa solo estaba Julisca, que abrió tremendos ojos al comprobar mi estado. Pero usted mucho jodida, deje ponerle una hiela. Envolvió unos cubos de hielo en un pañuelo y me los aplicó en el pómulo palpitante. Luego me trajo una camisa limpia y me pasó una pomada para contusiones en el sitio donde había recibido aquel espaldarazo tan poco académico. El viejo llegó tarde y yo ya estaba en la cama. Pero en la mañana siguiente, cuando desayunábamos, levantó por un instante la vista del diario y me preguntó: ¿Qué te pasó en la cara? ¿Te volvió a picar una abeja? Sí, debe haber sido una abeja. No sé, por la hinchación más bien parece que haya sido una avispa o una de esas hormigas gigantes. Puede ser, dije con la convicción profesional de un entomólogo. La niña de la higuera 2. Cada uno tiene sus manías. La mía era dibujar esferas del reloj. A menudo, en la clase, mientras el profe de filosofía se explayaba sobre la fenomenología del espíritu de Hegel y el tedio cundía en la clase de 4, otros diseñaban gallitos, patos, estrellas de 5 o 6 puntas y sobre todo mujeres desnudas. Pero yo dibujaba esferas de reloj, siempre con números romanos. A la hora de situar las agujas, mi hora preferida, las 3 y 10, hora clave en mi breve trayectoria. A las 3 y 10 habíamos descubierto el cadáver del dandy. A las 3 y 10 había muerto mamá. A las 3 y 10 Rita había invadido mi altillo en Capurro. Y en otras 3 y 10 había sido mi estreno con Nadia. Nunca fui supersticioso. Y sin embargo, todos los días, cuando llegaba esa hora, me ponía tenso.
alerta, como si algo inesperado pudiera sobrevenir. Casi nunca pasaba nada, o ocurría algo intranscendente. Sonaba una bocina lejana, alguien llamaba a la puerta de la calle, empezaban a ladrar los perros del barrio, que para mí adquiría una forzada trascendencia. Si estaba durmiendo la siesta, esa hora me despertaba sobresaltado. O, si seguía durmiendo, ingresaba de pronto en un sueño singular o en una pesadilla atroz. En cambio, las 3:10 de la madrugada no tenían ninguna importancia. Las decisivas eran las de la tarde. Terminé el liceo sin mayores contratiempos, con resultados nada brillantes en asignaturas de ciencias, salvo matemáticas, que me sedujo desde el comienzo. Y más que buenos en literatura, historia, dibujo. Mi proyecto era dedicarme a la pintura, en vez de inscribirme en preparatorios. Está bien, dijo el viejo, pero entonces tendrás que trabajar. No creo que como futuro pintor te ganes el puchero. Habló con varios amigos y poco después ingresé, como simple pinche, en Domino S.A., conocida agencia de publicidad. Yo me gano el capurro con siendo solo pintor y maestro. ¿Cómo dijo ese güey? Te ganes el puchero. Yo me gano el puchero como pintor profesional, güey. Para que le digan al papá de Mario que sí se puede. Conocida agencia de publicidad. 2 meses después empecé a colaborar en la reproducción casi mecánica de diseños ajenos. Y, de vez en cuando, en diseños propios. Por cierto, sencillitos y nada pretenciosos. Es decir, que a los 17 años tenía para mis gastos libros, cine, algún baile y sobre todo papel de dibujo, crayolas, acuarelas, pinceles para mis bocetos privados, entre los cuales abundaban, como era previsible, los relojes. Una tarde tomaba un cortado en el Sportsman y saqué del portafolio un bloc y varios lápices. Mientras pensaba en un croquis que me habían encargado en la agencia para el lunes, mi lápiz empezó, casi independientemente de mi voluntad, a dibujar una esfera de reloj. Ya había esbozado los 12 números romanos cuando alguien a mi lado dijo, ¿Claudio? Aún antes de mirar el dueño, o más bien dueña de la voz, supe que era Rita. Me tomó la cara con las dos manos y me besó en la mejilla, junto a la comisura de los labios. Un beso que me llegaba desde el pasado. No podía creerlo. Los ojos verdes se habían oscurecido. El pelo castaño le colgaba hasta los hombros. En los brazos desnudos había una región de pecas que me parecieron un detalle poco menos que maravilloso. Seguía delgada, pero su atractivo, ahora toda una mujer, se había consolidado sin perder una aura de fragilidad que le conectaba con la Rita de años atrás. ¿Cuántos eran? No había deslizado desde la higuera del norte desde Capilla. Se había deslizado desde la higuera de Norberto a Meatillo en Capurro. Al principio, nos atropellamos haciéndonos preguntas. Sí, seguía viviendo en Córdoba. Trabajaba como azafata en una compañía aérea, de modo que viajaba constantemente, dentro de Argentina y también en vuelos especiales al exterior. Sus padres residían en Santa Fe. Y ella, con una hermana mayor, casada, arquitecta, con la que se llevaba bien. Eso fue algo de lo poco que le extraje, ya que su bombardeo de interrogantes casi no me permitía formular las mías. Pero al fin se dio, y me dio un suspiro. Y pude hacer la pregunta del millón. ¿Lo has visto a Norberto? ¿A Norberto? Sí, tu primo de Capurro. Por un instante vaciló y luego estalló en una carcajada. Norberto no es mi primo. Simplemente aquel día usé su nombre como introducción para inspirarte confianza. No quedé convencido. ¿Y cómo entraste en el latillo? A través de la higuera de Norberto. Suspiró y quedó más linda. La historia es a la vez simple y compleja. Estaba parando por unos días en casa de amigos de mi hermana, vecinos a su vez de Norberto, y ellos hablaron con preocupación de la enfermedad y la inminente muerte de tu madre, y asimismo de vos y tú de tu hermanita. Y me entraron unas tremendas ganas, no de consolarte, sino de acompañarte, de tocarte, de transmitirte cariño, que es en lo que en ese momento se necesita. No sé si te acuerdas que el patio de Norberto terminaba en un corredorcito que lindaba con la casa de mis amigos. Pues bien, ese corredorcito tenía unos ladrillos salientes por los que resultaba bastante fácil subir o bajar. Por esa ruta llegué a la higuera. Por la misma ruta me fui. Y si algún familiar de Norberto te sorprendía, bah, travesuras de niña. Eso suele aceptarse, aunque a veces te ligues un moquete. Probablemente ahora no podría esgrimir una excusa semejante. Pero lo cierto es que nadie me vio. Solo vos. En el fondo yo quería convencerme, así que respiré aliviado, como si hubiera contenido el aliento durante todos estos años.
Y ya asimilaste la muerte de tu madre. Y sí, qué más remedio. La muerte no es tan grave, Claudio. Vos como te la imaginas. Yo la concibo como un sueño repetido. Pero no un sueño circular, sino una repetición en espiral. Cada vez que volvés a pasar por el mismo episodio, lo ves más a distancia. Y eso te hace comprenderlo mejor. Esa interpretación me sobrepasaba, así que cambié de tema. Y esta vez, ¿dónde estás viviendo? En pleno centro, Mercedes y Ejido. ¿Puedo verte ahí? Lo pensó un momento, con los labios apretados y la mirada distante. Luego dijo, vení mañana, estaré sola. Aquí te anoto la dirección. Mercedes 1352. ¿Es un apartamento? No, es una casa. Muy linda. Ya la verás. Vio mi reloj dibujado al que todavía le faltaban las agujas. ¿Puedo terminarlo? Preguntó. Colocó un libro delante del papel para que yo no viera lo que estaba haciendo. Después me dio la vuelta y me lo dio. Vení a verme mañana a la hora que aquí te dibujé. Pero aguárdalo, después lo mirás. Salimos del café. Caminamos una cuadra, pero no alcanzamos a cruzar 18. Con tantas emociones no me había dado cuenta que el cielo se encapotaba. Se había encapotado, de modo que me sorprendí cuando empezó a llover. Y siguió cada vez con más fuerza. Corrimos unos metros, pero aquello era un diluvio. Ya no era posible regresar al café, así que nos metimos en una entrada de apartamentos, que estaba más oscura aún que la calle. Como el agua entraba también ahí, nos metimos más adentro. No había nadie. Ella me tomó la mano, se la llevó a los labios mojados por la lluvia. Me la besó varias veces. La oscuridad de adentro y la inclemencia de fuera nos protegían del mundo, de modo que la abracé, tan tiernamente como pudo hacerlo alguien que ha cultivado una ausencia durante años. Nos besamos, y nos besamos. Nos acariciamos y nos volvimos a acariciar. Me sentí en la gloria y era inevitable que pasara, que pensara en la jornada siguiente, en la casa de la calle Mercedes. Ya no importaba si seguía lloviendo o si había escampado. Tuvimos otra vez noción de que el mundo existía cuando alguien con voz seca y conteniendo su indignación dijo en mi nuca, con su permiso, jóvenes, para que le permitiéramos llegar al ascensor. Balbuceamos perdón y solo entonces vimos el sol de la calle. Rita miró su reloj de pulsera y gritó, «Se me hizo tarde, tengo que llegar». ¿A dónde? Pregunté desconcertado y ansioso. Tengo que llegar, repitió. Mañana nos vemos. No te olvides. Chao. Y me dio un último, fugacísimo beso antes de salir corriendo por 18 en dirección a la plaza. Regresé a casa caminando. Quería repasar a solas morosamente todo el encuentro. De modo que Rita seguía existiendo. ¿Y si yo me fuera a Córdoba? ¿Por qué no? ¿O tendría novio, marido o algo así? ¿Cómo no se lo pregunté? Cuando llegué a la calle Ariosto, saludé a su mamá sumariamente a Lenita y a Yuliska. Me metí en mi cuarto, que infortunadamente no tenía higuera, ni siquiera ventana. Extraje cuidadosamente del portafolio del papel, con la esfera del reloj. Las agujas dibujadas por Rita señalaban, ¿qué otra cosa podría ser? Las 3:10. Había sin embargo un detalle adicional. La hoja del minutero, que apuntaba al 2 romano, era la figura de un hombrecito desnudo, en tanto que la del horario que apuntaba al 3 romano, era una mujercita igualmente en cueros. El hombrecito minutero estaba a punto de cubrir a la mujercita horario. Nuestra cita de la mañana, exclamé, radiantemente, con euforia de minutero. Al día siguiente, a las 3:10, estaba en el Mercedes de Ejido. A medida que me acercaba, me había ido inundando un temor, que al final era casi pánico. Pronto, mis recelos tuvieron confirmación. El número 1352 no existía. Durante todo un mes fui diariamente al Sportman a la misma hora que el día del aguacero, pero Rita no apareció. 6 meses después compré una caja nueva de pasteles y pinté un cuadro. Era una esfera de reloj con números romanos, con el hombrecito minutero y la mujercita horario que señalaban las 3:10. Lo titulé La Hora del Amor y lo subtitulé Homenaje a Rita. Obtuve el tercer premio en el primer salón de pintura al pastel, pero la homenajeada no recibió mi llamada al amor. La homenajeada no respondió a mi llamada de amor indio. En la agencia fui felicitado y mi jefe, muy orgulloso de tener entre el personal de la agencia a un artista laureado, me aumentó el sueldo y empezó a encomendarme tareas más creativas y de una mayor responsabilidad. ¡Tararán! Pues como siempre, la neta, muchísimas gracias por venir a este, su proyecto de resistencia cultural favorito. Podríamos decir, por lo que nos indica la matemática de la visión, que ya vamos a la mitad de este bonito libro, fíjate, de La Borra de Café. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Yo soy Barbitas. Les recuerdo que se pueden suscribir, dar like, dislike,
darle click a las campanitas. Gracias, Trudy, y todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por venir a este su ejercicio de resistencia cultural. Yo soy Barbitas. Esto es Mario Benedetti, la borra de café. Nos vemos a la próxima, chavos.